PR Noticias, el noticiero diocesano con las noticias más importantes de la fe. Muy buenos días, queridísimos amigos y hermanos. Un gusto saludarlos a través de estos micrófonos de Conexión Vital Radio. Bueno, pues hoy tengo el gusto de acompañar aquí a Jazmín en la transmisión de estas noticias que hoy, por cierto, en este martes, ya martes 24 de... Sí. De septiembre, pues iniciamos rápidamente con las noticias. Tenemos por ahí varias noticias. Les recuerdo que eh, estamos con un huracán y en tiempos de crisis y en tiempos de contenciones y ese tipo de cositas, pues vamos a activar también nosotros como iglesia eh, esta comisión de caritas nacional. Y bueno, pues por lo pronto los saludo. Aquí estamos su amigo hermano el Padre Teo, nuestra hermana Jazmín. Vamos a comenzar entonces. Bueno, perdón, voy a saludar aquí a Jazmín. Jazmín, buenos días. Buenos días, Padre. Gracias por acompañarnos en este día y también le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos escuchan a través del canal de YouTube de Conexión Vital Radio y también saludamos a nuestros hermanos que nos están escuchando a través de la frecuencia 106.1. Gracias. Comenzamos con las noticias del Vaticano. Bueno, pues Jasmin, no recuerdo en qué parte, mmm, no sé si leí o escuché por ello vi, la importancia de la oración de manera particular, la oración de los niños, que alguien por ahí decía, no sé si fue una religiosa, un sacerdote, que decía que la oración mejor escuchada por Dios es la de los niños. Y precisamente el Vaticano está eh, invitando eh, a través de este instituto que ahorita nos vas a, a indicar, Jasmin. El Rosario, Rosario con eh, la meta de rezar por la paz. Bueno, pues vamos a esta nota, Javier. La Organización Benéfica Católica Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, celebra por el decimonoveno año consecutivo su iniciativa Un Millón de Niños Rezando el Rosario, el 18 de octubre. El objetivo es que más de un millón de niños se unan a la campaña para rezar el Rosario por la paz en las zonas de conflictos del mundo. El año pasado se logró alcanzar el objetivo de un millón de niños y en este año ACN espera superar esa cifra. La directora nacional de ACN Reino Unido, Caroline Hall, ha declarado que esperan superar el récord del año pasado de un millón treinta mil seiscientos niños rezando el rosario por la paz en todo el mundo. El lema de este año es Reza el rosario y habrá paz, inspirado en la petición hecha por Nuestra Señora de Fátima en 1917. Bien, pues quiero decirles que hay que recordar, Jazmín, que eh, Gaza e Israel están en guerra. Y, por cierto, que ha habido ya suficientes eh, muertos. Por otro lado, también está Ucrania y Rusia, que me parece que el conflicto sigue. Y claro, también tenemos que mencionar que no solo estos países, también en el mundo entero y de manera particular. Recordemos también allá en Sinaloa, aquí en México, y aquí en el estado de Veracruz, a lo largo y ancho, estamos también con algo parecido, aunque es en otro ambiente, de otra manera, pero bueno, también hay eh, prácticamente guerras o guerrillas, casi. Y aquí mismo en este pueblo de Catamanco también tenemos que orar mucho por la paz y la seguridad. De nuestro pueblo de Catemaco. Bueno, también eh, hablando de guerrillas y conflictos, también les recuerdo que en Nicaragua la iglesia tiene un, un conflicto muy, muy serio. Eh, el gobierno de Daniel Ortega ha deportado eh, a, en el mes de enero me parece que fue, si no mal recuerdo, que se deportó a Monseñor Rolando Álvarez a, allá en Roma. Por cierto, Jazmín, que desde entonces ya no se ha sabido mucho de Monseñor Rolando Álvarez, sin embargo, eh, recientemente el Papa volvió a mencionar a Monseñor Rolando Álvarez en un caso muy particular. Cuéntanos. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, conocido por su defensa de los derechos humanos y su oposición al régimen de Daniel Ortega, participará en el sínodo de la sinodalidad que se celebrará en el Vaticano del 2 al 27 de octubre. Álvarez, a quien fue deportado a Roma en enero de este año, tras ser condenado a 26 años de prisión por el gobierno nicaragüense, ha mantenido el perfil bajo desde su llegada a la Ciudad Eterna. Sin embargo, su inclusión en el sínodo, en una lista de participantes seleccionados directamente por el Papa Francisco, coloca nuevamente a este defensor de los derechos humanos. Y de la libertad religiosa en el centro de atención. Daría la impresión de que este nombramiento y de esta petición y este llamado que hace el Papa Francisco a Monseñor Rolando Álvarez, podríamos pensar que hay cierta politización, sin embargo, no cabe duda que el Papa está pensando muy bien en las estrategias eh, y está, a mí me parece que en realidad está reconociendo en el fondo el sufrimiento. Eh, no solo físico, sino también interior De Monseñor Rolando Álvarez Que, bueno, pues ahora ha vuelto a hacer noticia a ver, Como decías en la nota Perfil bajo desde que fue deportado en el mes de enero Allá de este año, por cierto Allá en Roma Pero bueno, hoy ha vuelto a hacer noticia y reconocemos un poquito la labor Y oramos por también Monseñor Rolando, Rolando Álvarez Venga, vámonos a, rapidito a unos comerciales Y regresamos con las noticias de aquí De la Iglesia de México Bueno, pues Jazmín, resulta que en el mes de octubre, este mes de septiembre, no solo es mes patrio, sino para nosotros los cristianos católicos es el mes de la Biblia. Y por cierto que muchas diócesis a lo largo y ancho de nuestro país han eh, promovido de alguna manera, de diferentes maneras, el mes de la Biblia. Pero el mes de octubre es el mes del Rosario y no en primer lugar está encabezando ahí iniciativas en favor de la devoción. La Virgen María a través del Razo Rosario, precisamente en la Arquidiócesis Primada de México. Entonces, aquí cuéntanos un poquito cómo va a estar este asunto: qué es, ¿a qué nos convoca, Jasmine? La Arquidiócesis. La Arquidiócesis Primada de México celebrará el Rosario Viviente y Arquidiócesano el 5 de octubre de 2024, de 16 a 18 horas, en el Auditorio de Plaza Mariana de la Basílica de Guadalupe. El evento que busca fortalecer la labor evangelizadora. Es una expresión de la devoción mariana de la comunidad creyente. Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, responsable de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad, destaca la importancia de encomendar a la Virgen de Guadalupe el trabajo pastoral de la Iglesia de la Ciudad de México. Bien, aquí en la diócesis, en tiempos atrás, en años atrás, hace algunos añitos. Se implementó aquí en la diócesis, no sé si recuerdas, Jasmine, la llamada eh. misión intensiva sí, la claro. llamábamos Cuaresma, Pascua, Pentecostés, ¿no? Sí. Y, y era una labor intensiva, por, era una, una misión. Aquí la arquidiócesis primada de México también tiene algo parecido. Me llama mucho la atención porque está eh, a partir de enero, me parece que hasta, perdón, a partir de octubre hasta noviembre. Tiene ahí como una misión, una mega misión. Nosotros aquí eh, en, la, en la diócesis de San Andrés le llamamos misión intensiva que abarcaba cuaresma, Pascua y Pentecostés seguramente uh -huh. recordarás. Como se dan cuenta, son estas iniciativas de misión. Eh, no es exclusiva entonces de la diócesis de San Andrés, sino de la arquidiócesis, precisamente de la arquidiócesis de Primaria de México, también tiene la mega misión, ellos la llaman así, mega misión, y están convocando a toda la arquidiócesis allá en la Ciudad de México para esta mega misión. La Arquidiócesis Primada de México invita urgente a la mega misión. La Arquidiócesis Primada de México llegará a cabo la mega misión Ciudad de México 2024 del 20 de octubre al 24 de noviembre con el objetivo de impulsar la conciencia misionera en las parroquias y consolidar la renovación pastoral. El cardenal Carlos Aguirretes, arzobispo primado de México, ha destacado la importancia de esta iniciativa para fortalecer la labor evangelizadora en la Ciudad de México. La mega misión se centrará en las cinco pautas fundamentales emanadas de la Asamblea Arquidiocesana 2024, con el objetivo de que los fieles, sacerdotes, miembros de la vida consagrada y agentes de pastoral se comprometan a llevar el amor de Dios a sus comunidades. Me parece que esta mega misión Jasmin eh, es eh, promovido, tiene una de fondo hay una gran preocupación por la vida pastoral ¿no? de la uh -huh. Iglesia, sobre todo ya cuando hay una visión pastoral, bueno pues esto todo a fuerza me parece que no es la el primer año, ya van varios años atrás que la, la Arquidiócesis organiza la mega misión hoy es mega misión 2024. Recuerdo que el año pasado se promovió esta mega misión también 2023. Y Dios quiera que también aquí en nuestra diócesis de San Andrés Uxla, pues se tomen también en serio estos, oh, gracias, sí, sí, ya estos, ya estos proyectos de misión intensiva, como le llamamos aquí nosotros, y que se, es parte prácticamente de la misión eh, permanente de la que hablan los obispos latinoamericanos. Bueno, pues te parece, vámonos a una pausa otra vez muy breve, muy, muy sencillita, y regresamos ahora con las notas aquí, las noticias de nuestra diócesis. Gracias a Dios, el 18, Jazmín, 19 y 20 de este mes, apenas la semana pasada, tuvimos la grandísima oportunidad de tener aquí las reliquias de Sacuda Stadio. Y como seguramente los nuestros seguidores ya se habrán dado cuenta, pues fueron días intensivos también, de muchas bendiciones. Un trabajo bastante pesado para algunos sacerdotes. Estoy pensando en el padre José Luis Ramírez y el padre Tomás Alonso, que fueron los que sí, los aquí sí la. Aquí en la zona de los sustas ellos asumieron un poquito asumieron esa parte, pero asumir. también al padre Héctor Flores allá en Isla y al padre Ramiro Serino en Acayucat. Bueno, no bien estábamos saliendo de esta eh, efervescencia eh, religiosa como le llamamos y nos encontramos con la triste noticia de que el padre Rosendo, que actualmente es párroco de, perdón, vicario allá en la parroquia de Isla, pues también ya venía por cierto enfermo, pero me parece que ha recaído. Eh, ya se han venido publicando algunas notas al respecto de su salud. Y el día de anoche, al día de ayer, anoche se publicó la, la última actualización del estado de salud. Bueno, aquí Jazmín nos va a contar un poquito cómo sigue el padre. El padre Rosendo Ángel Villarreal Soriano, sacerdote de la diócesis de, de San Andrés, Tuxla, se encuentra en un estado de salud delicado. A través de un comunicado emitido por el presbítero Teodoro Morales Meso, vocero de la diócesis, se informó que el padre Rosendo presenta un cuadro complejo que incluye trombosis, hipertensión arterial, problemas renales y afectación neurológica. A pesar de la gravedad de su condición, el padre Rosendo ha respondido positivamente a los cuidados médicos y se encuentra estable, aunque no fuera de peligro. Bueno, pues hay que... Recordar que ante situaciones como estas, pues es importante la oración. Les invitamos a nuestros hermanos que están viéndonos y oyéndonos aquí en las plataformas digitales y en la radio, Frecuencia FM 106.1. Les invitamos a que oren por el Padre Rosendo en sus Eucaristías, eh, en sus comuniones, en sus confesiones, en los mismos rosarios que puedan ofrecerlo. Pues Dios quiera que se acuerden de él en sus oraciones. Y pedamos por el Padre Rosendo. Ajá. Bueno, vamos ahora a invitarlos y les hacemos una invitación porque resulta que en el mes de octubre, como cada mes, sí. tenemos un evento diocesano que, aunque es muy pequeño y sencillo, sin embargo, eh, hemos querido en relación a todo esto que es parte de la eh, ahora cultura eh, religiosa, un poquito errónea. Hemos querido promover nosotros como dioses la Coronilla de la Misericordia cada mes, precisamente aquí, en esta ciudad de Catemaco, de manera particular en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, pues vamos a esta invitación, Jazmín, ¿si ¿sí te parece? Claro que sí. La diócesis de San Andrés Chuxla invita a todos los fieles a unirse a la Coronilla de la Divina Misericordia durante el mes de octubre. La coronilla podrá ser rezada de manera virtual... A través de las plataformas digitales de conexión Vital Radio o también puedes acudir de manera presencial en la parroquia San Juan Bautista Santuario de Nuestra Señora del Carmen aquí en la ciudad de Catemaco Veracruz. Bien y de última hora nos está eh, comentando el Padre Ramiro que está por cierto Padre Ramiro les recuerdo que es aquí en la diócesis el responsable y el coordinador de la Comisión de Pastoral del migrante y coordina la casa del migrante allá en Oluta eh, de alguna manera y por ser parte de una labor social pues está incorporado a Caritas Nacional que en tiempos de contingencia y de, de desastres naturales pues se encarga a Caritas de asistir a los que se, resulten damnificados que normalmente es cada año pero no es la única labor también a propósito de la migración está ahorita el padre Ramiro Maxine Stepan en este momento está allá en la ciudad de Toluca participando, eh, ahí vemos imágenes, que estas imágenes por cierto nos acaba de llegar hace un momentito que nos ha hecho favor de enviarnos eh, está participando en este, es un curso-taller y por cierto que nos mandó también ahí una imagen que la hemos compartido aquí con nuestra hermana eh, Guadalupe, a ver si nos hace favor de pasarla, esta imagen que le acabo de mandar sobre la intención que hay de este encuentro, que es una, el, el encuentro Asamblea Nacional de Pastoral Social 2024, que se está llevando a cabo ahorita del 23 al 24 de septiembre de 2024, allá en, el, en Toluca, Estado de México. Y me llama la atención que aquí ustedes pueden ver ya la, la imagen que nos ha compartido el Padre, porque aquí nos plasma el objetivo de esta... Eh, de este encuentro, de esta asamblea, reflexionar, dice aquí, y compartir nuestro caminar como pastoral social, iluminando la realidad a partir del ac de acontecimiento guadalupano y el ministerio de la redención para animar y re revitalizar nuestra misión al servicio de la iglesia en México. Decía Jasmine que me llama la atención que aquí se menciona la palabra misión. Porque es la parte que lo escuchaba yo a algún obispo allá en Colombia, cuando recién estaba la conferencia, recién o se acabó de publicar el documento de la última conferencia de los obispos, eh, allá aparecido a Brasil, que decía que se alegraba muchísimo porque en esta conferencia por fin se había puesto la misión permanente como, como fundamental, ¿no? Eh, decía... Como para ilustrar una imagen para ilustrar decía con esta misión permanente que han propuesto los obispos no cabe duda que la Iglesia se ha puesto de pie como si la Iglesia hubiera estado de rodillas no como muy uh -huh. masiva y posteriormente salió el documento y Gaudium del Papa Francisco que la fase que subraya y que está marcando todo el pontificado del Papa Francisco es salgamos una Iglesia misionera eh, una Iglesia salgan las periferias no decía el, el, el Papa y en sus discursos en lío en la calle, decían los jóvenes también. Entonces no cabe duda que estos trabajos que se están haciendo de pastoral del migrante ahora eh, son parte de esta misión que tiene también la iglesia y que eh, ahora está reflejado en este taller que se está llevando a cabo para planear un poquito estos asuntos. Oigan, también les recuerdo que dentro de poquito vamos a empezar a hablar ya, si Dios quiere, del de sexto plan diosesano de pastoral. Me parece que ya la próxima, el próximo mes estaremos abordando ya de manera culminante el plan y esperemos en Dios que ya, no sé si en el mismo mes de octubre o noviembre, ya se empieza a publicar el documento final del de sexto plan diosesano de pastoral, que pues va a quedar casi que por 10 años, casi a la altura de, para llegar a, al 2030, 2033, que es el acontecimiento guadalupano y eh, el misterio de la redención, que es lo que se va a celebrar eh, como novenario ahora desde México. Estamos celebrando el novenario intercontinental, que es este. Va a ser muy interesante. 2000, leer, ¿no? 2030 y 2033, 2030, que serán los 500 años de la emancipación y del acontecimiento guadalupano. Y 2033... Eh, el acontecimiento de la redención, que es la muerte de Jesús, etc. Bueno, pues casi estamos ahí. Vamos a terminar este quinto, este sexto plan de Usano con esa intención, con esa, hacia esa meta, hacia ese objetivo. Eh, por cierto, vamos a dar a conocer el objetivo del sexto plan de Usano, si Dios quiere, en la próxima semana. Y bueno, vamos a hacer una pausa. Les recuerdo a propósito de contingencias y de damnificados. Esperemos en Dios que este huracán John, eh, que está llegando a costas mexicanas de manera particular en Guerrero y en Oaxaca pues no haga tanto desastre. ahorita vamos a dar una nota un poquito algún resumen de esta de este huracán para saber cómo van las cosas ahorita con este huracán aquí en México hacemos una pausa y ya regresamos Bien, eh, vamos a regresar solamente y eh, para despedirnos con esta nota que es importante porque resulta que cada año pues, tenemos contingencias y tenemos hermanos a veces en cuestiones muy complicadas de damnificaciones, entonces eh, solamente como para dar un poquito los pormenores de cómo van hasta ahorita las cuestiones de este huracán que ya se ha convertido, en, ya rebasó me parece que el huracán ya es de grado 3 me parece. Sí, de grado 3. Vamos a ver un poquito esta nota. Te compartimos las claves del huracán John en México, trayectoria, categoría y dónde tocó tierra. El huracán John tocó tierra en Copala Guerrero como un huracán de categoría 3 a las 21.20 del martes. El sistema se ha debilitado a tormenta tropical, pero aún provoca lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca. Las autoridades han emitido alerta roja para el sureste de Guerrero y suroeste de Oaxaca. Se han suspendido clases y actividades escolares en Acapulco, la Costa Chica de Guerrero, así como en todo Oaxaca. Los puertos de Santa Cruz, Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido están cerrados a la navegación. John es el décimo ciclón tropical de la temporada en el Pacífico y se espera que haya entre 15 y 18 ciclones en total. Bueno, esperemos que no llegue este huracán hasta acá, de pronto los remanentes, pero... No sabemos porque ya grado 3 quiere decir que ya tiene rachas ya muy complicadas. Y bueno, esperemos que no, no afecte tanto. Lo que sí me parece interesante es que ya las autoridades, a diferencia de los años anteriores, sobre todo allá de Acapulco, el año guerrero con Otis, uh -huh. que no fue el mismo efecto que, o las mismas medidas que se están tomando hoy, hoy sí se están tomando medidas muy en serio. Y bueno, por lo menos esto me parece que es... Eh, lo reconfortante uh -huh. y para los hermanos de Oaxaca y de Guerrero pues muchas gracias Dios los bendiga, gracias por acompañarnos hoy en este martes, como siempre aquí su amigo y hermano el padre Teo eh, Jasmin y Guadalupe también en controles, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a Guadalupe que ahí está haciendo maniobras todavía para esta transmisión, que sea posible que llegue hasta ustedes a nuestros hermanos que están conectados aquí en Facebook Dios les bendiga, muchas gracias a La Espejo eh, allá en YouTube, me parece que también hay hermanos que están ahí eh, conectados. Y a nuestros hermanos de la frecuencia 106.1 también, gracias por acompañarnos. No se olviden de eh, platicar con nosotros a través de los teléfonos 294-294-108-1865. Aquí en Camina. Bueno, pronto, Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es CBR Noticias, el noticiero diocesano con las noticias más importantes de la fe. El próximo año 2025 será un tiempo verdaderamente extraordinario para la Iglesia, pues celebraremos un año jubilar convocado por el Papa Francisco. A lo largo del año 2025 sucederán numerosas celebraciones y encuentros para vivir intensamente el jubileo. Se ha preparado detalladamente un calendario jubilar en el que habrá momentos y jornadas dedicadas a sectores específicos como familias, jóvenes, trabajadores, cultura, salud, empresarios, etc. Pedimos que cada diócesis Prepare sus actividades como peregrinaciones, momentos de oración, reconciliación, obras de misericordia, gestos concretos de fraternidad, para que todos podamos vivir y celebrar el tiempo de gracia extraordinario. Conexión Vital Radio, conectando con la vida.